todos sabéis quién es, una actriz muy querida por nosotros, por Linares, porque además ya estuvo aquí el año pasado, que es Cristina Mediero, lo quiero decir bien, y también nos acompaña Carlos Aceituno, y me toca también excusar que otro actor que forma parte de este corto que hoy venimos a presentar aquí, que es Ken Appledore, pues por motivos también de trabajo se ha tenido que ir y no puede estar en esta rueda de prensa. Pero como no puede estar, pues sí creo que es justo hablar un poquito de él. Sabéis que es un actor norteamericano muy conocido y que ha destacado sobre todo por sus trabajos en Art de Madrid, dirigido por Paco León, o en la serie Refugiados, producida por la BBC. Casting por la que recibió también un premio importante, que es la Biznaga de Plata, como mejor actor de reparto en el Festival de Málaga. Ha destacado también por su participación en Risky Festival, A las órdenes de Woody Allen, o En fuga de cerebros, una película también muy conocida, o La lista de los deseos. Y ahora voy a pasar a presentar a Cristina, que nos acompaña aquí hoy, pero que también es justo decir unas palabras sobre ella. Bueno, como he dicho ya, ha sido muy conocida aquí en Linares, sobre todo por la grabación del Hilo Dorado, que fue el año pasado, y que el próximo mes de octubre, si no tengo mal la información, contaremos ya con el estreno de la película. Ha hecho multitud de trabajos, de cortometrajes, ha recibido premios internacionales y es muy conocida también por series de aquí que se han visto, como El Centro Médico, B&B, Toy Boy, que ahora mismo se está emitiendo a través de Netflix, o La Isla de los Nominados. Ha ganado el premio Lince por su trabajo en Las Sobrinas de Valerie y también el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Calcuta por El secreto de Lucía, entre otros muchos premios. Y hoy, además, podemos decir de ella que debuta también como directora del corto del que hoy le vamos a hablar. Actualmente está rodando, va a empezar a rodar una película con Fernando Guillén Cuervo que se llama Mandilio. Pues bien, desde el área de turismo del Ayuntamiento de Linares siempre se ha apostado porque Linares se convierta como una especie de plató de televisión. Prueba de ello es la película que ya se grabó el año pasado y el corto que hoy actualmente se está grabando. Turismo Linares se viene ofreciendo desde hace tiempo a diferentes productoras para que crean en nuestra ciudad, para que piensen que aquí se puede rodar, que tenemos escenarios tanto naturales como artificiales, por así decirlo, importantes como para poder realizar aquí una película o un corto como es ahora mismo, ¿no? Linares se mueve de cine y desde Turismo Linares no vamos a dejar de trabajar en la promoción de nuestra ciudad para atraer cualquier tipo de iniciativa, que eso lo que hace es dinamizar un poco la economía de la ciudad desde el punto de vista turístico, cultural y económico, lógicamente. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Linares siempre vaya a tener nuestras puertas abiertas de esta ciudad para que podáis venir a rodar películas, cortos, grabar videoclips, lo que queráis. Me gustaría decir que esto tampoco ha sido fácil conseguir que se grabe aquí. Pues es un corto que está rodado íntegramente en inglés. Y hay que dar las gracias también a la buena relación que existe entre el concejal de turismo, Enrique Mendoza, y Loclar Producciones, que son los que han conseguido que podáis estar aquí hoy grabando en estos dos días anteriores. Yo ayer tuve el placer de acercarme a la grabación allí en el Teatro Cervantes y ver un poco en lo que consistía. Hubo muchísima gente de Linares que actuó, participó de público. Y esa sintonía vuestra con el público pues es de agradecer, ¿no? Y yo creo que había que hacerlo así. Y ya sin más, me toca darle la palabra en primer lugar a Cristina, que os va a contar un poco en lo que consiste el corto, y después posteriormente hablará Carlos también unas palabras. Mucho ayuntamiento, en este caso el área de turismo, lo que pretende es que todo lo que se invierta se quede aquí en la ciudad. Entonces, como muy bien ha dicho ella,
toda la parte de, bueno, ellos tenían lógicamente que durante todos estos días pues dormir aquí, pues se ha puesto hoteles de aquí de la ciudad, comer, cenar, desayunar, etcétera, atendiéndolos también en hostelería de aquí de la ciudad. Entonces, que quede claro que el ayuntamiento siempre, el área de turismo en este caso, pues lo que se va a apostar es por ayudar y promocionar este tipo, en este caso este corto, pero bueno, adaptándolo para que la inversión que se haga se quede aquí dentro de nuestra ciudad. Eso era lo que quería aclarar. La verdad es que cómo se vuelca Linares con el cine es bastante sorprendente. Yo pude comprobarlo el año pasado con la película El Hilo Dorado, no solamente a nivel de las instituciones, cómo nos apoyan, sino a nivel de la gente. Lo que le gusta a la gente de Linares es el cine, apoyarlo y participar. El año pasado también, cuando se solicitaron extras en la película, vinieron 700 personas. Y este año, cuando hemos pedido extras para nuestro corto, también se han apuntado casi 200 personas. Así que estamos muy agradecidos. Además, ellos tenían un papel importante porque tenían que reaccionar. Y lo hicieron fenomenal. Estuvieron dándolo todo y se lo pasaron muy, muy bien. Quería dar también, por supuesto, las gracias a Turismo Linares y a Enrique Mendoza, por supuesto, porque sin su ayuda y sin su colaboración no podríamos haber hecho este proyecto. No dudo en apostar por el cine y por la cultura, y quiero que eso se quede bien, bien destacado, ¿no? Que nos han hecho todo lo posible y lo han puesto todo muy fácil para que se pudiera hacer realidad. Bueno, porque efectivamente pues ha habido a lo mejor algunos problemas o tal, y ellos han hecho todo lo posible para que Night Show se pudiera grabar. Es verdad, es mi primer corto como directora, es la primera cosa que hago como directora, siempre he estado como actriz, y ha sido una experiencia maravillosa, porque trabajar con Ken ha sido… Bueno, yo ya lo conocía porque ya habíamos rodado juntos hace 3 años, y teníamos muchas ganas de volver a repetir, y la verdad es que ha sido muy, muy fácil trabajar con él. Y nada, y he aprendido mucho como directora. Es un trabajo duro porque dirigir y actuar a la vez, además en inglés, ¿sabes? Dirigir, protagonizarlo, no sé, como anécdota. Ayer, o sea, el primer día no sabía ni cuándo podía ir yo a arreglarme, porque era como, si tengo que estar pendiente de todos los planos, cuando puedo vestirme o peinarme para mi personaje, no puedo dividirme. Y nada, bueno, pues he ido solventando todos esos pequeños, pequeños objetivos, ¿no?, que había que ir cubriendo. Y la verdad es que ha salido todo muy bien. El cortometraje va sobre un programa, Night Show, tipo Night Show, como, pues bueno, aquí se hace Buenafuente, por ejemplo. Pero en Estados Unidos es una actriz española que vive allí y que le acaban de dar un premio, y el presentador va a entrevistarla por ese premio. El plató se ha creado, llevamos más de un año y medio en la preproducción de esto, y el plató se ha creado íntegro, construido íntegro solo para esto, una pared de 11 metros por 5, que han estado trabajando incansablemente la gente de arte, pintándolo, creando los ladrillos. Cuando veáis las fotos, se ha construido la mesa con una pantalla abajo, la pantalla de detrás, se ha hecho el logo desde cero, toda la personalidad, todo el diseño del programa se ha hecho desde cero, con un trabajo impresionante. Y nada, pues en esta entrevista el presentador va haciendo algunas preguntas un poco incómodas, y después vamos viendo que tiene un secreto que después se va a descubrir, ¿no? Entonces, creemos que tiene mucha intriga, que también es una historia que es muy necesaria contar. Y nada, que desde nuestra productora, Lo Claro Producciones, estamos muy agradecidos a toda la gente que ha colaborado, como por ejemplo Cristina Gajete en la producción, o Michi Vilches, que también ha colaborado con su productora Universo Musical, y a toda la gente tengo que agradecérselo. Hemos rodado la parte del Teatro Linares, pero nos falta una parte, que es la parte de exterior, ¿vale? Vamos a volver a Linares a rodar, así que ya os avisaremos, porque falta otra parte del corto que se va a rodar en exteriores, en un coche, y vamos a mostrar gran parte de Linares de una forma preciosa. Después, en octubre, grabaremos la otra pequeña parte que falta, y entiendo que ya después de montarlo y tal, se estrenará a primeros del año que viene, y espero que podamos estrenarlo aquí. Claro, ya hablaremos con Enrique, pero nos encantaría poder estrenarlo aquí y que toda la gente que ha participado pueda, y todo el que le apetezca, venir a verlo. ¿Qué distribución se prevé una vez que pues mira, nosotros distribuimos a nivel internacional todos nuestros trabajos,
con nuestra productora. Y cuando se monte, aparte de estrenarlo aquí, lógicamente luego se estrenará, se verá también en Jaén, tendremos una distribución a nivel mundial. Si conseguimos también terminar parte de la financiación que queda, tendremos 2 años completos de distribución por todo el mundo. La verdad es que creemos que va a funcionar muy bien porque se ha rodado todo en inglés, como sabéis, y aunque va a ir subtitulado y tal, pero esto siempre abre también muchas puertas. Y bueno, la verdad es que hemos tenido bastante buena suerte con la distribución hasta ahora, con los cortometrajes, que hemos tenido muchísimas selecciones y premios, y creemos que este va a funcionar mucho mejor. Nosotros trabajamos con diferentes vertientes. A veces usamos plataformas como Fest Home o Movibeta. También tenemos la opción de las distribuidoras. De hecho, Alicia Álvarez, la guionista del cortometraje, es la directora de una de las distribuidoras más importantes de España, que es Jaque Distribución. Entonces, vamos a tener como todas las vías abiertas para que se vea lo máximo posible. Además, que es muy conocido no solo aquí, sino también allí. Como bien has dicho, ha estado la última peli de Woody Allen y él sigue haciendo ahora muchas cosas por Estados Unidos. Yo también tengo pendiente una peli en Panamá y estoy empezando a hacer cosas fuera de España. Entonces, bueno, todo eso nos viene muy bien para abrir el campo y que se vea. En general, no, porque yo también actúo en inglés. Estoy en una compañía de teatro y todo lo hago en inglés y ya había actuado muchas veces en inglés. Es verdad que este en concreto, como el guión no era mío y había algunas cosas que tal, como he estado dirigiendo a la vez, sí que había momentos de... pero en general no, o sea, y sobre todo cuando hemos improvisado él y yo, porque hubo momentos mágicos ayer con el público, de cuando yo, no es lo mismo grabarlo solo, que cuando ayer vino el público, parecía un programa de verdad, porque lo dieron todo. Cuando yo salía me presentaban, aplaudían, cuando el presentador hacía una broma, la gente se reía, cuando decíamos no sé qué hacían, oh, tal, y Ken y yo estábamos tan a gusto que estuvimos improvisando muchísimo en inglés, todo genial, y nos entraron ganas de hacer una obra de teatro del corto, de lo a gusto que estábamos, porque nos apetecía, estábamos muy, muy en sintonía con el personaje. Como otra vertiente, ¿no? Está el corto, está el medio y está el largo. Y bueno, pero el cortometraje es como otro medio más de audiovisual. Hay mucha gente que solo se dedica a hacer cortos. Y es verdad que no se suelen proyectar en un cine porque como suelen ser cosas cortas, pero sí hay muchos festivales de cortometrajes. Nosotros, Lo Claro Producciones ha hecho este año también, ha organizado bastantes proyecciones de hora y media de varios cortometrajes. Y sí, hay, pero bueno, lo que son salas comerciales no lo hacen, si es tu pregunta. En Independiente Cine No Visto, que es un festival, yo creo que en Jaén no hay más festivales de cine independiente, lo tenéis aquí, que también se hace allí en el Bowling, que con ellos voy a rodar también una peli ahora antes de que acabe el año, y por eso que es que Linares es un... Jaén en general con el cine, cuando voy fuera en Jaén, pero en Jaén hay algo, pero en Jaén... Cuando la gente, cuando yo me bajo a Ken o me bajo a actores de Madrid o de Barcelona o de fuera, es que alucinan con la voluntad, con la iniciativa, con la cantidad de cosas que hay en Jaén. Y Linares es igual, o sea, Linares dentro de lo que hay es que tiene muchísimas cosas. Tenemos que vendernos más, que la gente se entere, hombre. Sí, has dado la clave. El corto tiene que tener como un giro, como una vuelta, no puede ser una escena que ha puesto una escena de una película, ¿no? Como un cachito, ahí cuento 5 minutos, el corto tiene que contar algo o tiene que tener de repente un giro al final. Por eso en los cortos hay muchas ideas brillantes, hay cortos que son muy sencillos y con una mirada, ojo, qué cosa más brillante, porque ahí está como la idea, es como la publicidad. Tienes que, ¿sabes? Los anuncios, también hay anuncios brillantes que lo cuentan en muy poco tiempo y ahí está el reto. Tiene que ser especial porque es corto. Es así, sí, tienes razón. ¿Con qué presupuesto se ha contado para este proyecto? Mira, todavía no sé si quiero saberlo, porque hemos ido soltando y todavía no lo sabemos todavía. Lo que es el turismo ha aportado y ha patrocinado gran parte de todo el corto o ha sponsorizado, poniéndolo todo súper fácil, ha ayudado en el alquiler del material técnico del teatro, en el alquiler del teatro, que lo han conseguido gratuito, en toda la manutención, que es una pasada de por sí, se va muchísimo dinero en eso. Ellos han aportado todo lo que es desayunos, comida y cena de todo el equipo y todo el alojamiento.
Pues yo básicamente me toca la parte más pesada, ¿no? Que es el dar la gracia a todo el equipo, a todos esos nombres, a toda esa gente que ha ayudado a que esto salga hacia adelante, porque el cine es un trabajo de equipo y siempre hay muchas personas que se quedan en la sombra, con las cuales no seríamos nadie, ¿no? O sea, desde las empresas que nos han ayudado realizando sus sponsors, como Patatas Santo Reino, Aceite Chircales, El Argenense, o las colaboraciones de Blanca Impresores, de la compañía Banánica, y luego resaltar el trabajo de los compañeros, ¿no? Bueno, también se me olvidaba Florestería Jurado y Galacio Decoración. El trabajo de compañeros, Cristina decía de José Casa y Cuco, que son los que han realizado la escenografía, que se han tirado 2 semanas trabajando como animales para que toda la ambientación del programa funcionara. Pero me gustaría resaltar también el trabajo que han llevado a cabo la compañera Cristina Gajete, Michi Vilches de su colaboración con Universo Musical, la fotografía de Paco Cuenca y su equipo, el sonido de Javi Soler, los compañeros de David, Rafa Gómez, Nacho, que han arrimado el hombro hasta última hora. Y bueno, resaltar también, que se me había olvidado que esto es un guión original de Alicia Álvarez, que creo que, como bien dice Cristina, es muy, muy necesario contar. Y bueno, darle una vez más la gracia al área de turismo, a Enrique Mendoza, por sacar esto hacia adelante, y deseando que veáis el debut de Cristina Mediero como directora, porque tiene mucho que contar, tiene una sensibilidad enorme, y no solo como actriz, sino esta vez ya como directora. Es directora y también es productora, o sea, parte de la financiación de este proyecto está saliendo de su bolsillo y de la producción de Lo Claro Producciones. Y bueno, también hemos dado gracias pues a Aceite Chircales y a Patatas Santo Reino, que han colaborado financieramente. Y como productor, recuerdo que estamos abiertos a más colaboraciones. Ahí lo dejo, si alguien está interesado. Y resaltar también, hablabas de la cesión del Teatro Cervantes, la buena disposición y el trabajo del personal técnico del Teatro Cervantes, que también nos han ayudado mucho y nos han recibido muy bien.